Bienvenidos otra vez a Grandes Trofeos. Qué bueno que está nuevamente con nosotros. Estamos otra vez en Saskatchewan, aquí en Canadá. Venimos a cazar osos. Mayo es la época que venimos a los osos. Y pues bueno, ayer intentamos cazar, sin embargo no vimos nada. No tuvimos suerte, pero ya se cazó un oso. Otros cazadores vieron algunos, no tiraron. Vamos a ver si hoy tenemos suerte, nuestro segundo día de cacería. Nos van a meter aquí en un bosque, más o menos, que está entre lleno de pinos y álamos. Vamos a ver cómo nos va. Ya estamos listos, aquí vamos preparados, así que no se vayan. Están en Grandes Trofeos. Tirado, lo que siempre es una muy buena señal, quiere decir que anduvieron los osos aquí, muy probablemente regresen. Vamos a ver si tenemos suerte. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí arriba del árbol. Ya listos para la cacería. En esta ocasión no solamente pusieron las mieles y aceites y todas las cosas, puso aparte, bueno, la caja de aceite usado para que oliera más y una lata con con castores que, muertos. Aquí cazan los castores, se los piden el gobierno que maten castores, de hecho les dan $15 por cada cola de castor. Y bueno, la carne la usan, le encanta a los osos, la carne de castor. Entonces pues vamos a ver cómo nos va. Thank you.
Es una osa bastante grande, con tres crías. Todavía nos quedan unos 40 minutos de luz. Esperemos a ver si nos sale otra cosa. Pero ya llevan la osa y sus cachorros como una hora aquí. Vamos a ver qué más nos sale. Bueno, después de que ayer nos tocó ver una hembra bastante grande con tres cachorros que se llevó de hecho nuestra carnada, pues bueno, pues hoy en la mañana, más bien ayer en la noche llegamos con la noticia que uno de nuestros cazadores cazó este buen oso color canela. Ya tenemos otro más en el grupo, ya se ha cazado en este grupo por un americano que cazó un oso negro y ahora tenemos un oso canela. Muy bonito color de piel, como ya les he comentado en otros programas. Aquí en Saskatchewan se dan, aparte de los osos negros, hay unas mutaciones ahí que se dan colores rubios, canela y chocolates. Normalmente el 25% de los osos que se cazan son de colores. Y pues bueno, nuestro cazador tuvo la suerte de que le tocó ver un oso color canela. Y pues ya lo tiene en este segundo día de cacería. No ha estado fácil esta semana. Algunos de nuestros cazadores no han tenido la oportunidad ni siquiera de ver un oso. Sin embargo, parece ser que todavía tienen paciencia. Hoy vamos a cambiar de zona y vamos a ver cómo nos va. Ojalá y hoy en la noche podamos tener unos 2-3 osos para festejar. Pero bueno, seguimos aquí en Grandes Trofeos de Acero, así como con Kim Tiringer y Blaine Tiringer de Larson Lake Outfitters. Pues seguimos tratando de dar las mejores cacerías aquí en Canadá, en mayo, como siempre, con los osos. Así que nos vemos pronto.
estoy en un nuevo lugar. Estamos aquí enfrente de un pequeño lago, donde hay unas represas de castores. Tenemos un poquito más de visibilidad, vamos a ver cómo nos va. Ojalá podamos ver un buen oso para cazar. Me acompañan en esta ocasión Rubén. Trae un 3006 y pues bueno, pues no hay más que esperar. Ya le pusieron ahí, llenaron el bote de maíz y le ponen miel y algunos jarabes para que huela y atraer más a los osos. Ya se va Kim, vamos a ver cómo nos va. Ni siquiera me esperaste para decirte si estaba bueno o no. No, ya lo había visto. Lo vi allá. Bien hecho. Estaba. Es que. Estaba aquí cerquita, ya lo vi. Parado. Bien pegado. Bien pegado. Perdona. No, está bien pegado. Yo sí te iba a decir que le tiraras, creía que se acercara al bote porque se ve. Sí, tiene muy bonita piel. Muy bien, felicidades. Bien, bien decidido el tiro. Excelente, excelente. Bueno, después de, pues estuvimos, llegamos aquí casi a las 4 y el animal nos salió por ahí de las 9, la primera vez que lo vimos y tiramos ya después de las 9. O sea que estuvimos, después de 5 horas de no ver nada, nos sale este oso, muy buen oso, se ve bastante grande. Nos salió de lo primero a como unos 200 metros, lo vimos la primera vez, se vino caminando y ya que lo tuvo aquí a tiro Rubén, pues hizo un tirazo y aquí lo tenemos. Vamos a tratar de aprovechar lo poquito de luz que nos queda para verlo de cerquita. Oye.
Mira que está muy bonito. ¿Te gustó? Está precioso. Bien pegado. Pues bueno, aquí estoy con Rubén. Rubén, muchas felicidades. Hombre, muchas, gracias, muchas gracias. Felicidades, qué bueno. Fíjense que aquí mi buen amigo Rubén, ya teníamos unos 2 años que me venía hablando que tenía muchas ganas de venir aquí a Canadá, ya sea a los Elks o a los Osos, especialmente. ¿Tenías muchas ganas de venir a los Osos? Sí, claro, por supuesto. Y pues bueno, pues me tocó la gran suerte de que hoy que vine a espiar con él, le toca este osononón. Pueden ver ustedes, está un poquito flaco, pero no se vayan con la finta. Miren el tamaño de la cabeza, miren nomás. Es un osototote, es un súper trofeo. Fácilmente, por la medida del cráneo, va a dar al Boone & Crockett. Pues muchas felicidades, Rubén. No, pero le digo, gracias por invitarme y gracias a ti estoy aquí. ¿Estás contento? Claro, por supuesto. Oye, es miércoles, ¿qué viste el lunes? Nada. ¿El martes? Nada. ¿Y hoy hasta las 9 de la noche? Bueno, después de 3 días lo hicimos, ¿no? Exactamente, te llevas un trofeonón. Qué bueno, así es esto. La cacería sí es, de repente no ves nada, y cuando piensas que se te va a ir otro día más, pues bueno, te llevas no. Este súper trofeo. ¿Tú estás tirando con 30-06? 30-06. ¿Dónde lo viste que se levantó? ¿Qué dijiste? Está grandote y aquí se queda. Pues la verdad que lo vi, ya lo había yo visto antes y a una distancia que pues me pareció bastante grandecito, pero aquí ya cuando lo vi parado, pues en sus patas, la verdad que no te emocionaste. No dudé en jalarle, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues vamos a esperar a que vengan por nosotros. Y un saludo a toda tu familia. Ah, sí, gracias. A todos tus amigos, a toda la raza cazadora. Y ojalá un día nos puedan acompañar por acá. Obviamente un saludo a mi familia, que los dejé por allá. Voy a estar 2 semanas por acá. Mónica, Nakati, Daniela y Alejandro. Mi familia. Ya saben que los queremos mucho, a tu familia. Mi familia, mis hijos, mi esposa y mis amigos, ya saben, allá nos vamos. Excelente. Pues bueno, aquí seguimos con Larson Lake Outfitters en Canadá, como con mis amigos Cinegética Los Ángeles. Un saludo Gerardo, Javier y Gerardo Jr. Pues bueno, seguimos aquí dando grandes trofeos, grandes cacerías en grandes trofeos de acero. Recuérdenlo, aquí en grandes trofeos de acero es donde ponemos caras contentas como la del señor. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Bueno, como pueden ver, a mis amigos que les prometí una garra, pues ahí les va su garra. Amigos de YouTube, si les gustó este video, háganme un favor. ¿Por qué no nos regalan un like? Y también, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Suscríbanse para que no dejen de ver estos videos, para que vean más opciones como estos 2 videos que tengo aquí que les estoy recomendando. Así que, por favor, regálenos siempre un like y suscríbanse a nuestro canal.